Defensores del Patrimonio. La Navidad. La Navidad no siempre ha sido una fecha conmemorada en todo el mundo. Las fiestas de Pascua son las más importantes en el cristianismo, pues se refieren a la resurrección de Jesucristo. Esta fiesta se celebra de formas muy diferentes en el mundo. Su llegada nos hace reflexionar sobre nuestra relación con la familia, amigos y comunidad. Buscamos cerrar ciclos y fortalecer nuestros valores. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. La palabra Navidad viene del latín nativitas o nativatis, que significa nacimiento. Fue utilizada primeramente por los cristianos católicos a partir del año 350. El Papa Julio estableció el día 25 de diciembre la solemnidad del nacimiento de Jesús. Sin embargo, en ningún lugar de los evangelios se especifica la fecha del nacimiento de Jesús. De acuerdo con algunos historiadores, los primeros cristianos eligieron el 25 de diciembre, pues unía el nacimiento de Cristo con la festividad romana anual del dios Sol. En el solsticio de invierno, Natalis Invictis Soli, lo que hacía más fácil la asimilación de la nueva religión entre los paganos. Increíble. Roma. Celebraban el 25 de diciembre la fiesta del nacimiento del Sol Invicto y del dios Apolo. Fue con el emperador Julio César cuando se introdujo en el calendario esta fecha, el año 45 antes de la era cristiana. En el calendario gregoriano, la fiesta se ubicaría entre el 21 y 22 de diciembre, por lo que aquí se tomó la idea de que el 25 de diciembre fuera la fecha de nacimiento de Jesucristo. Germanos y escandinavos. Estas culturas celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. Para festejarlo adornaban un árbol de hoja perenne que representaba a Yggdrasil, árbol del universo, costumbre que después se transformó en el árbol de Navidad. Aztecas. En estas fechas, esta cultura mesoamericana celebraba el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra. Esto ocurría durante el mes Panquetzalitli, entre el 7 y el 26 de diciembre actual. Los primeros evangelizadores difundieron la celebración de la Navidad, dándole características cristianas a esta festividad. Incas. Esta cultura festejaba el renacimiento de Inti o el dios sol. La fiesta era llamada Capac Raymi o fiesta del sol. Esta festividad daba nombre e inicio al primer mes del año inca. Hoy vivamos estas fiestas en paz y armonía con nuestros seres queridos, haciendo de nuestras comunidades espacios de encuentro y celebración. Datos sobre la Navidad. El nacimiento. La tradición de poner el nacimiento se remonta a la Navidad del año 1223, cuando San Francisco de Asís reunió a los vecinos de la villa italiana de Greccio para celebrar la misa de medianoche alrededor de un pesebre con la figura del niño Jesús moldeado por él mismo. Los Reyes Magos. La idea de los tres Reyes Magos data del siglo VI de la era cristiana. Melchor, quien representa a los europeos, ofrece al niño Dios un presente de oro que atestigua su realeza. Gaspar, representante de los semitas de Asia, ofrece al niño el más preciado de sus bienes, el incienso, como símbolo de su divinidad. Y por último, Baltasar, quien se identifica con los hijos de Cam, los africanos, que entregan la mirra en alusión a su futura pasión, muerte y resurrección. La estrella. Representa a la estrella de Belén, el astro que guió a los Reyes Magos hasta Jesucristo. El árbol navideño. Los árboles eran adornados y venerados por todos los pueblos antiguos, como representantes de los espíritus de la naturaleza, y muchos festejos del año tenían el árbol como protagonista. Los celtas festejaban al roble, los vikingos al fresno, y los romanos hacían protagonista de sus saturnalias al pino. Santa Claus.
Colia, Niklas, Perse Nicol, Semiklaus, Bonhom Noel, Svati, Mikolaus, Sinterklaas, Saint Nicholas, Father Christmas, Père Noel. Bajo cualquiera de estos nombres se conoce al personaje que reparte regalos en Navidad y que tiene su origen en San Nicolás de Bari, un misionero italiano en Asia que vivió entre los siglos III y IV, personaje de una enorme bondad y protector sobre todo de los niños, quien fue obispo de Mira y proclamado santo como San Nicolás de Bari. Noche de Paz. La canción de mayor popularidad en Navidad es Noche de Paz, que tiene 733 versiones desde 1973, siendo escrita en Austria por el padre Joseph Moore cuando se estropeó el órgano de la iglesia. Cuento de Navidad. El cuento de Navidad de Charles Dickens seguía una tradición del siglo XIX de contar historias de fantasmas alrededor de la época navideña. Regalos navideños. Hay varias explicaciones y entre ellas, la tradición cristiana que explica que los regalos representan los obsequios que los Reyes Magos de Oriente entregaron a Jesucristo. Incienso, oro y mirra. También se dice que en la antigua Roma se intercambiaban regalos en estas fechas, como símbolo de prosperidad para las próximas cosechas. Como puedes ver, esta celebración es muy antigua y es una mezcla de diversas culturas alrededor del mundo. Es nuestro deber como defensores del patrimonio el preservar esta tradición que nos enseña que una festividad puede unir a los pueblos del mundo. Este año, el mejor deseo es tu salud y la de tu familia. Cuídate y cuida a los demás. Que esta Navidad encienda nueva luz llena de esperanza y que esta felicidad ilumine siempre tu camino. Son los deseos de los Defensores del Patrimonio. ¡Feliz Navidad!